de toda la región, como siempre es un enorme placer estar en contacto con cada uno de ustedes. Y esto se lo debemos a cada uno de los medios de comunicación, radiales y televisivos, quienes emiten nuestro programa. A todos, muchísimas gracias. Y por supuesto, también desde aquí nuestro agradecimiento a los propietarios, a los profesionales, personal en general, quienes se desempeñan en cada una de estas empresas. En el programa correspondiente al día de la fecha, dos entrevistas. Una de ellas con Jorge Atanás, presidente del Consorcio Caminero de Las Breñas Chaco. Se va a referir en cuanto a esta reunión informativa que se viene realizando en las distintas zonas de la provincia del Chaco, en cuanto a lo que tiene que ver precisamente con los consorcios camineros y la Asociación de Consorcios Camineros. Se va a referir en cuanto a las condiciones en que se encuentra este consorcio, se va a referir en cuanto a los temas que se trataron y las inquietudes que plantearon en esta oportunidad a las autoridades presentes, como el presidente de la Asociación de Consorcios Camineros, el profesor Eladio Fito Gómez, secretario de dicha asociación, el señor Jorge López, y delegados titulares y suplentes que estuvieron presentes. En otra oportunidad vamos a escuchar también al jefe de la zona 3, precisamente comprende Las Breñas, Villa Ángela, Charata, entre otras tantas localidades. Carlos Goicochea, el ingeniero Carlos Goicochea, se va a referir también en cuanto a esta reunión, se va a referir en cuanto a los trabajos, las obras que vienen realizando en esta zona. Vale destacar que es una zona que hace pocos años ha sido muy castigada en cuanto al exceso hídrico. Se va a referir en cuanto a eso, se va a referir en cuanto a los temas que se trataron en la reunión, en cuanto a las inquietudes que precisamente los distintos consorcios presente le plantearon en esta ocasión al jefe de zona. Estos son los temas que tenemos para compartir con ustedes en el programa correspondiente al día de la fecha. Espero sea del agrado de cada uno de ustedes. Compartimos una breve pausa y regresamos. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidar. Misiones Maderas. Lo que necesitas en maderas en un solo lugar. Ruta 90 e Islas Malvinas. Ventas por mayor y menor. Tablas, tirantes, vigas, cornisas, techos, machimbre. Llevamos a domicilio, a pedido, comederos para animales, casillas de madera, muebles en general. Celular 03725-460799 y 03725-549020. Aumenta tu impacto visual con creatividad y resultados óptimos. Desde la creación de logotipo o marca hasta la instalación en el mercado, imagen corporativa, estrategia comercial, asesoramiento, marketing digital, campañas publicitarias, servicio integral en comunicación audiovisual, publicar, marketing y publicidad. Más info y presupuesto al teléfono móvil y WhatsApp 3725-457478. Publicar, marketing y publicidad. Producciones Multimedia. Integral Repuestos, servicios mecánicos, repuestos y accesorios para automotores, agente oficial, Steel, Petrobras, Ombú. Integral Repuestos, Avenida Ingeniero Mañanes, 767, teléfono 03725-420-317, Facebook, Integral Repuestos. Bajo Cero Refrigeración, instalación de aires, ventanas y split, reparación de todo tipo de aires, limpieza en general, instalaciones eléctricas de todo tipo. También contamos con venta de materiales de refrigeración. Encontranos en calle Uruguay y Belgrano. Celulares 3725-640947 y 3725-543909. Maquinagro Sociedad Anónima, concesionario oficial Massey Ferguson, en la provincia de Formosa y Chaco. Contamos también con variedad en maquinarias agrícolas y viales, ofreciendo además de una alta gama en repuestos para garantizar la atención y funcionamiento de las unidades vendidas y de terceros. Contamos con servicio técnico altamente capacitado. Casa Central en El Colorado, Avenida Carlos Pellegrini y Maipú. Sucursales en Formosa Capital, Ruta Nacional 11, kilómetro 1181.
1, en Charata, Chaco, Avenida Güemes 1440. Contactos 03704-480-050, 480-369. Email info@maquinagro.com.ar. 30 años avalan nuestra trayectoria, donde la atención y el servicio marcan la diferencia. Maquinagro, la fuerza de un líder. Lo hemos mencionado al inicio del programa, vamos a escuchar en esta oportunidad a Jorge Atanase, presidente del Consorcio Caminero número 73 de Las Breñas, Chaco. Se va a referir en cuanto a esta reunión informativa en la cual estuvieron presentes las autoridades de la Asociación de Consorcio Caminero de la Provincia del Chaco y así también el jefe de Zona de Vialidad Provincial. Por una parte, las autoridades de la Asociación de Consorcios Camineros, como el jefe de Zona de Vialidad Provincial, expresaron los trabajos, las obras que se vienen realizando en beneficio de los consorcios, en beneficio, por supuesto, de los productores, de todos aquellos que transitan los caminos de la red terciaria. Así también los consorcistas, los presidentes de consorcio o autoridades de los distintos consorcios presentes pudieron expresar sus inquietudes, sus necesidades a dichas autoridades. Lo vamos a escuchar a Jorge Atanas. Jorge Atanase, presidente del consorcio número 73, el triángulo de aquí de jurisdicción de, bueno, de la zona 3 de Las Breñas en esta oportunidad. Bueno, Jorge, contanos un poquito, se realizó esta reunión informativa de la Asociación de Consorcios Camineros, donde participaron una gran cantidad de consorcios, ¿no? Sí, estamos en esta noche en una reunión informática más de la asociación y de vialidad, y donde nos juntamos 10 consorcios para ser informados de la política financiera y todo esto. Así es, Jorge. Bueno, tuvieron la oportunidad de escuchar en este caso al secretario de la asociación, al presidente y jefe de vialidad. Sí, en esta oportunidad vino Jorge López, secretario, vino el presidente Tito Gómez, vino Goicochea, de parte de Vialidad, y de la asociación vino el señor Víctor Cobal. Así que agradecemos la presencia de ellos porque nos trajeron un aliento y más. Estuvieron todos los consorcios, participaron y impusieron las necesidades que hay. Jorge, bueno, también ustedes tuvieron la oportunidad de expresar las inquietudes, necesidades que tienen hoy los consorcios de esta zona. Sí, y aprovechamos la inquietud que teníamos para instarlos a que la economía no está funcionando muy bien porque no nos alcanza el dinero, entonces nos vino bien esta reunión donde expresamos todos los consorcios y todos tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes. Bueno, decías vos, expresar en cuanto a la economía que no está funcionando tiene que ver con que si bien los recursos siguen bajando a los consorcios, a la asociación de consorcios, a los consorcios de la provincia, pero los costos de insumos, los costos de mantenimiento, de equipamiento, de herramientas, hoy se fueron a las nubes. Claro, resulta que siempre nos están mandando la misma participación, pero antes una goma nos costaba 130 mil pesos y hoy cuesta 600 mil pesos cada cubierta grande. Y bueno, y así en los combustibles, que estaba 35 mil pesos los mil litros, ahora cuesta 90 y pico de pesos 90 pesos el litro de gasoil, o sea, y se implementó 3-4 veces más y los recursos son los mismos, entonces no nos alcanza, trabajamos 2 o 3 días a la semana, a veces trabajamos un día, dos, y eso fue, estamos totalmente con los brazos atados, sin recursos. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. Me llevaron loca.
sobre todo ustedes que fueron muy castigados en estos últimos años con respecto a lluvias tremendas de más de 400, 500 kilómetros en la zona que terminó, digamos, complicando mucho, digamos, la situación. Sí, sí, no, nosotros en los años anteriores tuvimos un 2.000 milímetros en el año, las lluvias normales son de 900 milímetros, y con 2.000 milímetros se nos fundieron todos los caminos, abnegaron todos y nos costó mucho recuperar los caminos troncales. Y bueno, y todavía nos faltan colocaciones de alcantarillas que nos van enviando muy de a poquito, vialidad, y estamos tratando de habilitar los caminos más necesarios. Resumiendo, Jorge, una reunión informativa con las autoridades principales, tanto de la Asociación de Consorcios Camineros como de Vialidad, positiva, digamos, ¿cómo denominás esta reunión? ¿Positiva? Sí, sí, para mí positiva porque a través de la pandemia no tuvimos asamblea y hace un año que estamos desinformados y fue muy, muy instructiva, muy positiva y con esperanza de poder y con una inquietud de los productores que para que nos mejoren un poquito las partes económicas. Misiones Maderas, lo que necesitas en maderas en un solo lugar. Ruta 90 e Islas Malvinas. Ventas por mayor y menor. Tablas, tirantes, vigas, cornisas, techos, machimbre. Llevamos a domicilio, a pedido, comederos para animales, casillas de madera, muebles en general. Celular 03725-460799 y 03725-549020. Lo hemos mencionado, compartimos esta entrevista con el ingeniero Carlos Goicochea, jefe de Zona 3 de Vialidad Provincial. Se va a referir en cuanto a la reunión informativa que tuvo lugar días atrás en el consorcio caminero de Las Breñas, Chaco, donde estuvieron presentes las autoridades de la Asociación de Consorcios Camineros y así también más de 10 consorcios de la Zona 3. Una reunión informativa donde cada uno de los representantes de estas entidades, tanto de Vialidad Provincial como Asociación de Consorcios Camineros, pudieron expresar los trabajos, las obras que se vienen realizando en beneficio de los consorcios. Y así, a su vez, los consorcios pudieron expresar sus inquietudes, sus necesidades a las autoridades presentes. Vamos a escuchar al ingeniero Carlos Goicochea. Ingeniero Goicochea, jefe de la Zona 3 de Vialidad Provincial, presente en esta reunión informativa que viene desarrollando la Asociación de Consorcios Camineros, donde tuvieron oportunidad por parte de Vialidad de expresar los trabajos que se venían realizando desde el año 2020, sobre todo un año muy atípico, un año que fue muy afectado en cuanto al COVID-19, y también escuchar las inquietudes de los productores. Sí, buenas noches. La verdad que una reunión muy fructífera, al igual que la que tuvimos la semana pasada en la zona de Las Moreras. Escuchar a los consorcistas y explicar un poco los trabajos que se vinieron realizando en la zona durante el 2020, más precisamente con la adecuación de los tramos que fueron afectados por todo lo que ocurrió en el 2019 con la emergencia climática que prácticamente afectó a toda la zona y particularmente a la zona oeste de nuestra región del sudoeste, de la ruta 89 hacia el oeste, zona de Pampa Roldán, Charata, Pinedo, El Palmar, Tres Estacas, Corzuela, Las Breñas. Toda esa zona se vio muy perjudicada por el agua en el 2019, por eso cuando dieron el suelo para trabajar y cuando se pudo ingresar con la maquinaria pesada, se optó por reparar los caminos troncales de la zona. Para Pampa Roldán se trabajó en la zona de Charata, se trabajó
íntegramente en la restauración de los caminos mejorados de Pinedo y El Palmar, la zona de Caminos de Ripio, en la zona de Gancedo, con la recuperación de unos tramos muy afectados por el agua, en la zona de Chorotis, en la zona de Pampa Landriel, en la zona de Las Moreras y al sur de Villa Ángela también, con la implementación de trabajo con equipos de la zona de Vialidad Provincial y algunos equipos de los consorcios camineros también de la zona. Bajo cero refrigeración, instalación de aires, ventanas y split, reparación de todo tipo de aires, limpieza en general, instalaciones eléctricas de todo tipo. También contamos con venta de materiales de refrigeración. Encontranos en calle Uruguay y Belgrano. Celulares 3725-640947 y 3725-543909. Precisamente debido a las complicaciones que trajo el aspecto hídrico, tuvieron que también trabajar articuladamente, consorcios camineros, APA, municipio. Sí, exactamente. El APA también formó parte de todo este trabajo en conjunto. Tal es así que nosotros en la actualidad también estamos, mediante un convenio con APA, haciendo la readecuación y la limpieza de dos canales muy importantes que favorecen a todo el sudeste, como el canal Línea Paraná al sur de Villa Ángela y el canal de la Rica, de la Cañada Rica, que atraviesa toda la parte productiva al este de la Tigra, al este de la Clotilde, hacia la zona de Villaverde y hacia la zona de la parte del consorcio de Aumonia. Se está trabajando en forma mancomunada con APA, haciendo la limpieza de esos canales y, como lo explicaba recién en la charla con los consorcios, Vialidad Provincial va a seguir trabajando en el apoyo de los consorcios porque, si bien es cierto, en el año pasado, en el 2020, se trabajó con equipos pesados en varios consorcios, no se concluyó todavía en la totalidad. Los trabajos quedaron pendientes, por lo tanto estamos diagramando y planificando en conjunto cómo vamos a seguir adelante. Gracias a Dios el suelo y el clima está dando la posibilidad de trabajar con equipo pesado prácticamente en toda la zona y Dios mediante creemos que en el transcurso de este año ya vamos a dejar prácticamente en condiciones todos los caminos troncales de una vasta zona productiva de la zona. Maquinagro Sociedad Anónima, concesionario oficial Massa y Ferguson, en la provincia de Formosa y Chaco. Contamos también con variedad en maquinarias agrícolas y viales, ofreciendo además de una alta gama en repuestos para garantizar la atención y funcionamiento de las unidades vendidas y de terceros. Contamos con servicio técnico altamente capacitado. Casa Central en El Colorado, Avenida Carlos Pellegrini y Maipú. Sucursales en Formosa Capital, Ruta Nacional 11, kilómetro 1181. En Charata, Chaco, Avenida Güemes 1440. Contactos 03704-480-050, 480-369. Email info@maquinagro.com.ar. 30 años avalan nuestra trayectoria, donde la atención y el servicio marcan la diferencia. Maquinagro, la fuerza de un líder. Para finalizar, en esta ocasión los productores, porque los mismos consorcistas, presidente de consorcio, integrante de las comisiones directivas, son los mismos productores, digamos, de la zona, tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes en cuanto a las necesidades que hoy están teniendo. ¿Cuáles fueron esas inquietudes que plantearon, teniendo en cuenta en cuanto a lo que a Vialidad le compete? Bueno, básicamente la necesidad de contar con mayor financiamiento o mayor cantidad de fondos disponibles para estos trabajos de recuperación de los caminos. Sabemos todos la
el problema económico que está sufriendo el país en este momento, con el tema de la inflación. Si bien es cierto, como lo explicaba la gente de la asociación, el año pasado se pudo recaudar prácticamente un 35% más que en el 2019, pero con los el costo de los insumos, la inflación del año pasado hizo de que eso no fuera suficiente como para llevar a cabo estos trabajos. Hay muchos consorcios que están trabajando al límite de su financiamiento, de sus fondos, digamos. Les cuesta conseguir el insumo principal, que es el combustible, sobre todo también en la compra de neumáticos, en la compra de discos, de cuchillas. Se está trabajando para ver qué posibilidad hay, que en forma conjunta con Vialidad Provincial, de asistir de una manera general a todos los consorcios de la zona. Y por parte de Vialidad también se va a seguir proveyendo a los consorcios, principalmente de tubos para alcantarilla. Ya se han efectuado el primer pedido de una remesa de 200 tubos, que seguramente no van a alcanzar, pero vamos a empezar a solucionar algunos tramos troncales. Posiblemente durante el año se hagan más compras de tubos para que los consorcios puedan tener la posibilidad de readecuar hidráulicamente los tramos principales de su red caminera. Aumenta tu impacto visual con creatividad y resultados óptimos. Desde la creación de logotipo o marca hasta la instalación en el mercado, imagen corporativa, estrategia comercial, asesoramiento, marketing digital, campañas publicitarias, servicio integral en comunicación audiovisual, publicar, marketing y publicidad. Más info y presupuesto al teléfono móvil y WhatsApp 3725-457478. Publicar, marketing y publicidad. Producciones Multimedia. Una vez más hemos arribado al final de nuestro programa. Espero haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Nos vamos, no sin antes agradecer a todos los medios de comunicación, radiales y televisivos, quienes emiten nuestro programa. Nuestro agradecimiento a sus propietarios, a los profesionales y personal en general, quienes se desempeñan en cada una de estas empresas. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición. Hasta entonces.